Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un unboxing de estos paquetes que me acaban de llegar por el correo esta mañana. Estos paquetitos, estas cositas las pedí a través de estos grupos de Facebook. ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable que pidan. Siempre pidan referencias antes y más o menos vean que la gente a la que le están pidiendo sea una gente que tenga mucha, digamos que muchos clientes, pues. Bueno, aquí vamos a abrir esta. Esta me la mandaron, ahorita les digo quién me la mandó. Esta me la mandaron de Ciudad Juárez, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y viene de, ahorita les digo, déjenme ver en mi celular. De Emma's Collection, de la página de Emma's Collection. Ahí pedí un Hans. Aquí vamos a destapar el Hans. Este es el Hans que pedí. Está en muy buen estado. Tiene unas manchitas que vamos a quitárselas con Oxy y les voy a enseñar todo el proceso. Porque ahorita les voy a enseñar unas muñequitas que compré en la mañana. Mira, esta es otra caja, esta es una caja de figuritas que compré. Esta nos las mandó Rocío RNBTO. Desde dónde es. Desde Saltillo, Coahuila. Uy, tenemos unos pequeños problemas con la cámara y ahorita regresamos. Bueno, regresamos. Ahora sí a destapar estas cositas. Esta es una Aurora. Bueno, parece que es un sello de Aurora. Vamos aquí. Tratar de que la cámara enfoque la clave. Ahora el siguiente. Este es Pascal. Este lo pedí para una Rapunzel que tengo por ahí, pero me acabo de dar cuenta que es un poquito grande. Y está blandito. Creo que avienta agua. Vamos a ver el siguiente. Una Rapunzel. Veamos. Muy bonita la monita, por cierto. Vamos a ver el siguiente. No se deja. Vamos a ver. Ya, ahí va. Ya casi lo logramos. Está casi afuera. Ya casi salió. Esta es una Rapunzel con su paleta de pintura. Trata que la cámara enfoque. Vamos a ponerla por aquí. Ahora vamos a acomodar tantito aquí para que te vayan viendo las figuras que vamos sacando. Por acá. Es lo siguiente. Este diure. Las envolvieron muy bien para que no se maltrataran en el camino. Bueno, a la que sí, la madrastra de Cenicienta, Lady Tremaine. Con su llavecita, después de haber encerrado a la Ceni en la torre. Vamos a abrir el siguiente. Otra vez, el Durex no nos deja abrir los paquetitos. Vamos a tomar el cúter a ver si así con el exacto para abrir esto. Ahí este es el de Rapunzel, no me acuerdo cómo se llama, pero es el de la taberna del pato. El que quiere tocar el piano, creo, su sueño. Vamos a ver el que sigue. A ver, vamos, este tiene más protección. Este tiene una caja de cartón. Vamos, que es el rey. Es del Rey León. Rafiki con Simba, el Rey León de la película. Vamos a ver el que sigue. Ya aquí ya con Twitter porque no se dejan abrir. El Nook. Sí, recuerdo, este lo quiero para... Lo voy a arreglar tantito, le voy a poner un foquito por abajo para ponerlo en mierda inmediato. Porque hice unos adornos de Frozen, los cristalitos, el año pasado y por eso lo pedí este. Vamos a abrir este que sigue. Este también es Rafiki, pero este es el Rafiki de la película animada del 93, si mal no recuerdo. No me falla la memoria. Bueno, por aquí. Este lo abrimos después. Vamos a ver si es otra Rapunzel.
Esta se abrió más rápido. Sí, esta reposición tiene el tallo doradito. Y ahora vamos a abrir este que sigue. Vamos a ver. No se deja otra vez. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está ya. Así lo sacamos. Ahí está. Está Christoph. Pues acá les vamos a abrir el más grandecito. Miren, aquí viene este. El gordo. A ver qué estamos así. Qué gordito. Viene el chismoso. Vamos a darle otro tiro aquí con el cutter, con el exacto, perdón, para ver qué es. No recuerdo todo lo que pedí. Ay, este es Maximus. Sí, bueno, esta es la caja, esta es la segunda caja de lo que pedimos. Y ahorita este, atrás nos falta uno, ¿cierto? Aquí tenemos, hay que abrirlo con cuidado. No se deja, ya se dejó. Flynn Rider con su traje de novio. Bueno, vamos a intentarlo parar, a ver si se deja. Y ahorita regreso, porque voy a traer la bolsa de lo que compré esta mañana también. Bueno, estos los compré de camino al metro en unos puestos de secretos que están ahí rumbo al metro, a la estación del metro que está por mi casa. Esta es una maicín negra que vi, me llamó la atención. Bien, está un poquito manchadita, pero eso lo vamos a corregir en un videito. Por ahí debe estar el otro zapato en la bolsa. Después lo busco. Esta también es... Ay, no recuerdo cómo se llama. En inglés se llama Lady. En español no recuerdo cómo le pusieron. Y la vi y dije, la tengo que tener. Una campanita con alas. Tengo varias campanitas, pero sin alas. Y esta la encontré completita. Bueno, esto es todo lo que... encontré ahí en este puesto de chacharitas. Y esto es todo lo que llegó el día de hoy a mi casa. Espero les guste el video. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego.